Buen día, cookie crocheteras del mundo, ¿cómo estamos? Mirar qué belleza traigo hoy. En plan rústico total, ¿no os parece? Vamos a hacer una serie de nuevas mandalas, atrapasueños, para hacer distintas combinaciones. A ver, partiendo. Los aros ya sabemos un poco cómo se hacen, ¿no? Cómo se meten o se enroscan dentro del aro o se insertan en el aro. Entonces, partiendo de esto, lo que vamos a hacer cada semana, un día de cada semana, de los dos que yo publico, uno de los dos, vamos a ir haciendo distintos motivos. Si son pocas vueltas, como es este caso, lo haremos en un solo tutorial. Si son muchas vueltas, lo haremos en varios tutoriales. Incluso me gustaría trabajar alguno en vivo. Eso sería la caña, para poder trabajar todos a la vez y sería estupendo. Lo probaremos a ver si sale bien y tenemos una comunidad más viva y más interactiva en la que podamos ir hablando mientras que tejemos juntos. ¿Os parece? Bueno, esto se queda ahí como una idea que tengo que llevar a cabo en cuanto aprenda a manejar más la YouTube, que ofrece esa posibilidad, pero yo muy bien todavía no sé cómo. Partiendo de eso, hoy vamos a hacer esta mandala que yo creo que queda estupenda. El aro que tenemos debajo es un alambre que yo he hecho. Y os dejo por aquí el tutorial en el que os muestro cómo hacer el aro a medida concreta. Bueno, cada uno puede buscarse la vida a la hora de buscar su aro, ¿vale? Porque hay miles de cosas que nos pueden servir como aro, incluso cosas que ya no nos sirvan, cosas, no sé, se me ocurren desde una rueda hasta los aros, hasta la llanta de una bicicleta. Hay muchas cosas que se pueden utilizar. Solo imaginación al poder. En este caso, este aro lo he compuesto yo y después lo he forrado con este cáñamo, con este encajito que tenía un resto de algún otro trabajo que hiciera. Bien, bueno, pues vamos con ese tutorial que es súper sencillo, a base de cadenas. Y, por favor, si os gusta lo que veis y os gusta la idea, suscribiros al canal, darle al like y a la campanita para que os salga un aviso cada vez que publique 2 días a la semana, lunes y viernes, para diestros, miércoles y domingo, para zurdos. ¿Vale? ¡Vamos allá! En el que vamos a poner una cadena y 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, vamos a cerrar nuestro aro que se ha quedado muy grande, estaba demasiado grande, y cerramos con el primero de los puntos. Pasamos un punto deslizado por el primero de esos puntos. Bien. Y ahora seguido hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Las tres primeras serán punto alto, la cadena siguiente es de separación, porque en cada punto vamos a poner 2 puntos altos separados por una cadena. Bien. Entonces ahí tenemos los tres primeros puntos altos. Las tres primeras cadenas y la cuarta, la separación entre los 2 puntos altos. Ahora de nuevo una cadena y nos vamos al siguiente de los puntos donde volvemos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Bien, una cadena y en el mismo y en el siguiente punto volvemos a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena y repetimos en el siguiente punto alto, cadena y punto alto en el mismo. Bien, en cada uno de los 6 puntos de abajo vamos a poner 2 puntos altos separados por una cadena y cada grupo separado por una cadena. Es decir, que al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos altos y 12 huequitos de cadena. Cadena y al siguiente de los puntos. Cadena, nos falta el último de los puntos y ya habremos terminado esta vuelta. Cadena
perdón, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y nos unimos con la tercera, 1, 2 y 3 de subida que hiciéramos. Bien, ahí tenemos nuestra segundita vuelta terminada. Vamos a hacer la tercera. Para eso tenemos que irnos al hueco de las cadenas con un puntito deslizado. Y ahí vamos a hacer tres cadenas y tres y dos puntos altos más. Uno y dos. En total van a haber tres puntos altos en el hueco. Tres cadenas, una, dos y tres. Y nos vamos al siguiente grupo, al siguiente huequito que hay entre punto alto y punto alto, para poner tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y ya vamos a repetir todo el tiempo eso. Tres cadenas, una, dos y tres. Y en el huequito, tres puntos altos. Uno, dos y tres. De nuevo, tres cadenas. Una, dos, tres. Y al huequito, tres puntos altos. Una, dos y tres. ¿Vale? Así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Uno, dos, tres cadenas al huequito, tres puntos altos. ¿Bien? Cada huequito de cadena se debe llenar por tres puntos altos. Y cada bloque se separa del siguiente bloque de tres puntos altos por tres cadenas. Una, dos y tres. Cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry. Para acabar esta vuelta, necesito quedarme como en el medio de esas tres cadenas. Entonces voy a hacer una y un medio punto alto con la tercera de las cadenas. Y así me quedaré arriba, ¿vale? En el medio de la separación, en el medio de las tres cadenas que yo debo, como en la cúpula, ¿no? Arriba del todo de esas cadenitas. Ahí es donde yo debo estar. Bien, para hacer entonces el siguiente, hacemos la siguiente vuelta, tres cadenas, que son nuestro primer punto alto. Y ahora cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco, para unirnos o para hacer el siguiente punto alto en el hueco de las cadenas. Aquí un punto alto. ¿Vale? Otra vez. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y al hueco de cadenas. Un punto alto. Cinco de nuevo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Hueco de cadenas. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hueco de cadenas. Punto alto. Así repetimos toda la vuelta. Así vamos a hacer igual toda la vuelta. Uno, dos, tres. Estoy en el final de la vuelta y después de la 5 me uno con un punto deslizado a la tercera de las cadenas porque se supone que es mi punto alto. Tengo terminada una, dos, la tercera de las vueltas. Voy con la cuarta. Y en la cuarta vamos a hacer una, dos y tres cadenas para hacer dos puntos altos que se van a cerrar juntos. Hago el primero y hago el segundo punto que se cierran juntos. Tres cadenas, una, dos y tres. Y ahora, y en el mismo sitio, otros tres puntos altos que se cierran juntos. Uno, dos
y tres puntos altos que cerraremos ahora juntos. ¿Bien? Bien, seguidito. Una, dos y tres. Y nos vamos al siguiente punto alto, donde volvemos a hacer lo mismo. Esos tres puntos altos que cierran juntos. Uno, dos y tres. Los cerramos para poner tres cadenas. Una, dos y tres. Y volver a hacer otro bloque de tres puntos altos cerraditos juntos. Uno, dos y tres. Esos tres cerrados juntos y tenemos los dos primeros motivos ya hechos. Tres cadenas más para hacer igual. De repente y sobre el punto alto, los tres puntos altos que cerramos juntos. Uno, dos y tres. Estos tres primeros. Otra vez esas tres cadenas. Una, dos y tres. Y otra vez los tres puntos altos que se cierran juntos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y seguimos haciendo vueltas. Una, dos, tres. Repetimos todo el tiempo esto. Un bucle de tres puntos altos que se cierran juntos. Uno, dos y tres. Los cerramos juntos. Se me ha escapado. Y ahora una, dos y tres. Para hacer otra vez tres puntos altos que se cierran juntos. Uno, dos y tres. Bien. Ahí tenemos el cuarto. Vamos a ir repitiendo esto en los 12 puntos altos que tenemos. ¿Vale? Vamos allá. Estoy para terminar la vuelta. Aquí, en lugar de hacer tres cadenitas para unirme con el punto, lo que voy a hacer es un punto alto con el punto de unión de todos los puntos para quedarme aquí. Ay. Para quedarme en este principio, porque ahora, este punto alto sustituye estas tres cadenas, ¿bien? Entonces aquí ahora vamos a hacer una cadena y dentro del arquito, dentro del hueco que nos ha dejado ese punto alto atravesado que hemos hecho, haremos un punto bajo, otro punto bajo, un piquito de tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y otros dos puntos bajos en ese huequito de cadenas. ¿Bien? Seguido. Y en este siguiente hueco de cadenas, otros cuatro puntos bajos haciendo uno y dos. Otros tres cadenas antes, una, dos y tres. Y otros dos puntos bajos. Uno y dos. Vamos a hacer todo el tiempo igual. Nos vamos al siguiente bloque de tres cadenas y hacemos uno y dos puntos bajos, tres cadenas, una, dos y tres. Y otra vez, dos puntos bajos, uno y dos. Al siguiente bloque, al siguiente grupo de tres cadenas, un punto bajo, dos puntos bajos, tres cadenas, una, mira, rápida, una, dos, tres, a veces no es tan rápida. Y otra vez en el huequito, dos puntos bajos. Vamos a ir haciendo así toda la vuelta. En las tres cadenas estas. Un punto bajo, otro punto bajo, tres cadenitas, una, dos y tres. Y otra vez, dos puntos bajos, uno y dos. Así vamos a ir haciendo todo el tiempo. En cada bloque de tres cadenas vamos a poner dos puntos bajos, tres cadenitas y dos puntos bajos. Al primero de los puntos bajos que hemos hecho. Con eso tenemos terminada esta vuelta. Y ahora nos tenemos que ir hasta aquí,
ahí nos tenemos que ir. Pues nos tenemos que ir con puntos deslizados sobre el siguiente punto bajo y me voy a meter directamente en el huequito de las cadenas. Ahí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la primera de las vueltas, ¿vale? En el primero de los arquitos, porque el primer punto me sustituye una cadena al primer punto bajo, ¿vale? Y entonces hago 6 cadenas y me voy aquí con un puntito bajo. De nuevo, ahora ya solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy al siguiente arquito. Al siguiente huequito de las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy al siguiente huequito. ¿Vale? Los piquitos que hemos hecho de 3 cadenas, pues de ahí 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente. ¿Vale? 5, 3, 4, 5 cadenas para irme al siguiente grupito y ahí un punto bajo sobre las 3 cadenitas. Bien, bueno, pues esto es lo que hacemos todo el rato. 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al final de la vuelta. Bien, para terminar esta vuelta y como me quiero quedar en el medio, lo que hago es, en lugar de hacer 5 cadenas, hago 2 y un punto alto con el primero de las cadenas que hiciéramos. Acordaros que hicimos 6 en lugar de 5. Así estoy como a la mitad de mi arquito. Y aquí voy a hacer una cadena para meter ahí dentro mi primer punto bajo y seguido 1, 2 y 3 cadenas y voy a unir esa última cadena con el punto bajo para hacer un piquito pero que se me quede encima de ese punto bajo y seguido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En la vuelta anterior hice 5, ahora hacemos 6 y sobre el arquito hago un punto bajo y hago un piquito de 3, 1, 2 y 3, pero que sujeto sobre el punto bajo, enganchando ahí. En el punto bajo yo saco ese piquito. Seguido 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente arco. ¿Bien? Y de nuevo un piquito. 1, 2, 3 cadenas para engancharlo en el punto bajo, atravesando las dos hebras que me ofrece el punto. Y seguido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al siguiente arco y repetimos, ya todo el tiempo es igual, 3 cadenas que se unen con ese punto bajo, así para hacer el piquito que quede encima de él, y 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al siguiente arco. Toda la vuelta la vamos a hacer de esta manera. Bien, vamos a hacerla y nos encontramos. Bien, pues ahora, y para terminar la vuelta voy a hacer lo mismo. Hice 6 cadenas, pues voy a hacer 3, 1, 2 y 3. Y un punto alto, un punto alto con ese punto primero para quedarme, ahí está, para quedarme arriba del arquito. ¿Veis? Así estoy arriba del arquito porque aquí tengo que volver a empezar a hacer arquitos. Y haré una cadena y dentro del arco que se me genera un punto bajo y seguido 1, 2, 3 cadenas para hacer ese piquito que estoy haciendo en todos los puntos bajos. Pero esta vez y en lugar de 6 cadenas voy a poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy al arco. ¿Bien? Y hago el pico. 1, 2, 3. Punto bajo. Deslizado de la cadena. Y tengo mi piquito hecho. Y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy al siguiente arco.
olvidándome de los piquitos que ya tengo, ¿vale? Voy de arco en arco para que los piquitos se me queden así, luego todos super cookies, ¿eh? Cuando terminemos el tutorial, pues todos estos picos van a estar así, todos adornando, super divinos. Entonces, sobre el punto bajo, 1, 2, 3 y punto deslizado para hacer el piquito. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uy. Y lo mismo, ¿bien? Toda la vuelta vamos a hacerla igual, solo que en lugar de 6 cadenas que hiciéramos en la vuelta anterior, ahora ya 7. ¿Bien? Para que nos vaya creciendo con holgura, no se nos quede pegadito en ningún lado. ¿Bien? ¡Qué bonito! ¿Eh? La chiquita va a ir muy finita. Bien, vamos allá. Vamos a seguir haciendo toda esta vuelta. Estoy para terminar la vuelta, que a la penúltima de las vueltas. Y me tengo que volver a quedar en el medio. Como estoy haciendo 7 cadenas, para quedarme más o menos en el medio, voy a hacer 1, 2, 2 y 3 y un punto alto doble que sustituye 4 cadenas. Entonces, engancho en el punto primero y voy a ir haciendo un punto alto doble. De esa manera estaré en el medio de esas 7 cadenas. Y voy a hacer igual una cadena y un punto bajo para en lugar de 7 hacer 8 cadenas para irme de un lado a otro, para desplazarme al siguiente arco. Pero esta vez no voy a hacer piquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me voy al siguiente arco. Insisto, esta vez no hay piquitos. Esta es nuestra última vuelta. Y se quedará sin piquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos vamos al siguiente arco. Y toda la vuelta solo van a ser cadenas que se enganchan de un lado y de otro con puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al arco. ¿Bien? Así es como vamos a terminar. Este será el fin de nuestro atrapasueños. De nuestra mandala en este caso todavía. Ahí. Así hasta terminar la vuelta. Esta es la última. Con eso tendremos terminada esta mandala, que convertiremos en atrapasueños. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para terminar esta vuelta hago las últimas 8 cadenas y me engancho con el punto bajo inicial que hiciéramos. Cadena al aire, suelto la hebra, tiro de ella, corto y tengo terminada esta mandala. La tenemos que esconder las hebras y bloquear. Una vez que esté, la tenemos lista para poner en nuestro aro. ¿Vale? ¿Qué os parece? Está bonita, ¿verdad? Se ve bonita, muy sencillita, muy cookie. Bueno, vamos a bloquearla, a esconder las hebras y nos volvemos a ver. Bien, tenemos nuestra mandala, sencillísima, divinísima. Ya lo que he hecho es ponerle un poquito de apresto, si os fijáis. Está con bastante cuerpo. Fantástico. Mirad, para esta, ¿qué hice con el aro? ¿Os acordáis? Bueno, viendo vídeos anteriores, si queréis os pongo por aquí una descripción de alguno en el que lo haya montado del todo. Este es un alambre que tiene bastante cuerpo y lo que hice fue unirlo con cinta aislante a la medida más o menos de mi arito. Bien, ¿cómo? El motivo es muy muy sencillo y como el arito es más blandito quizá de lo normal, ¿qué se me ha ocurrido hacer? Mirar, voy a envolverlo, el aro, en este cáñamo o en este esparto, ¿no? No sé muy bien qué material es, pero con este bordado. ¿Qué vamos a conseguir?
que nos quede una mandala más elaborada y más cookie. Entonces, ya la tengo rematada, ya la tengo terminada y ahora voy a terminar o voy a hacer esto. Y es sencillo porque lo único que voy a hacer es pasarlo por todas partes, rellenarlo y pegar. Pegar los dos bordes con pegamento. Una vez que ya lo tenga todo pasado. ¿Veis? Mirad, mirad, la idea es súper bonita porque queda lindísimo. Queda lindísimo. Le vamos a poner ahí dentro su mandala. Mirad qué cosa más bella. A mí me lo parece. Voy a terminarlo. Voy a terminarlo para que se quede bien pegadito y nos volvemos a ver. ¿Eh? All the glory that the Lord has made and the complications when I see his face in the morning in the wind. Mirad. Mirad cómo ha quedado. Mirad cómo ha quedado. ¿No queda lindísimo? Bueno, pues ¿qué nos queda ahora por hacer? Pues fácil. Enhebrado mi aguja con todo el hilo del mundo y voy a pasar por todos los huequitos con la hebra pasando por aquí. ¿Vale? Esto ya es lo de siempre si queremos convertir nuestro motivo mandala en atrapa sueño. Tenemos mucho hilo sacado. Ahí vamos haciendo. Yo creo que así va a quedar francamente linda. Porque la sencillez de la mandala se completa con esta. Y he aprovechado un retal de algo que tenía. No he usado nada nuevo. De algo que tenía por ahí. Pues de repente, además, con ese bordadito que tiene. Mirad, se ve lindísimo. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer por todas partes y nos volvemos a encontrar. ¿Veis? Ya tenemos unida y pasado por todas partes nuestro mandala. Un nudito, no hay más, un nudito doble para que no se nos escape. Y tenemos lista nuestra mandala. ¿Qué os parece? ¿No queda sencilla, rústica? Queda divina. ¡Queda preciosa! Bueno, pues este es el tutorial que traía para hoy. Espero que os guste. Deciros que ya sabéis, hice una encuesta para saber si os apetecía que siguiéramos haciendo otra serie de atrapasueños y de mandalas para hacer nuevas composiciones. Y el resultado fue que sí, por mayoría, aunque deciros que también vamos a seguir haciendo otras cosas, no solo vamos a hacer atrapasueños. Yo publico dos vídeos a la semana. Uno va a ser un motivo de mandala y el otro pues ir haciendo pues un top, un gorrito de verano, un bolsito, cositas, vestiditos, ahora que nos viene el verano. Aunque, y como en otros países es invierno, voy a tratar de intercalar verano e invierno, ¿vale? Para que estemos a gusto de todos. Nunca se puede estar a gusto de todos, pero vamos a ir intentándolo semana a semana, ¿bien? Bueno, este ha sido el tutorial para hoy. Espero que os guste. Si es así, un like, una suscripción y una campanita que hay al lado para que os lleguen todos los tutoriales que vaya preparando. ¿Sí? Bueno, pues feliz como una perdiz. Nos vemos. Chao.